Buenas tardes, amigos, de En Tus Propias Palabras. Bueno, hace un año los tuvimos aquí, hace un año hablamos de este gran evento que sigue sobre todo fascinando a la gente que está metida en los medios de comunicación por todos los avances que disfrutamos, que vimos y lo más importante, que nos permitieron jugar un poquito con la tecnología en los medios de comunicación. Y este año no es la excepción. Ya estamos a unos cuantos semanas de que venga este proyecto tan revolucionario en lo que es la media. Y qué mejor que hablar con una gran amiga, gran amiga, que estuvo con nosotros, que nos hizo favor de apoyarnos y orientarnos en cuanto a este evento que se llevó a cabo en el World Trade Center, que también repite este año. Y básicamente es dentro de los tres eventos más importantes en Latinoamérica de la media y de la tecnología en la información. Verónica Marín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Alejandro, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Vero, hace un año nos revolucionaron los conceptos en esta materia de medios, porque el día que fuimos a su exposición, a este evento, de repente vimos pues, prácticamente tecnologías que no era conocida en América, sino nada más en los puntos de vanguardia de Europa, de Estados Unidos y de Japón en ese momento. Hoy seguramente nos van a revolucionar el tema, pero por favor platícanos del evento y básicamente venos, ahora sí danos la introducción de lo que van a ser las sorpresas este año. Claro que sí, Alejandro. Bueno, mira, es muy importante que sepan que somos los mismos organizadores, es la misma pasión y son las mismas ganas las que tenemos de volver a invitarlos y a que nos visiten, pero en esta ocasión queremos hacer énfasis en que cambiamos de nombre, ¿ok? Nosotros realizábamos tres expos al mismo tiempo, en el mismo piso de exhibición, en el World Trade Center, como bien mencionas, y lo que hicimos fue fusionar estas tecnologías. Fusionamos lo que era Tecno Multimedia, Expo Datanet y Tecno Televisión bajo un mismo nombre que se llama a partir de este año Integratec. ¿Okay? Integratec es la única expo, como bien dices, no solo en México, sino en América Latina, que está enfocada en presentar todo lo que son sistemas audiovisuales, la tecnología residencial y de edificios, videoconferencias, señalización digital, comunicaciones unificadas, redes de datos, producción de contenido para radio y televisión y nuevos medios. Entonces, esto es muy importante para nosotros, que sepan que somos nosotros mismos, pero con un nuevo nombre, Integratec, que es una feria que significa eso, integración de tecnologías. Como tú te pudiste dar cuenta, cada vez más esta convergencia de nuestras expos es mayor. Todo nos va llevando a que todo esté unido, todas las tecnologías AB, automatización, datacom y broadcast, cada vez más se van uniendo y bajo esta premisa, pues por eso hicimos el cambio de nombre. Entonces, eso es lo primero que te quería comentar, que somos Integratec, una feria para el integrador y usuarios finales y de tecnologías integradas. Nuevamente estaremos en el World Trade Center, en la Sala Maya 3, los días 16, 17 y 18 de agosto. Y como bien dices, antes pensábamos que las tecnologías nuevas se quedaban en Asia, en Europa, en Estados Unidos, pero nosotros en Latinoamérica también tenemos ya esas tecnologías. Muchas de ellas ya están aquí en nuestras regiones y es importante que la gente lo sepa, que la gente en México sepa que no hay necesidad de viajar, de ir muy lejos para tener esta tecnología. Nosotros nos vamos a encargar de traérselas aquí a la ciudad. Oye, fíjate que me está comentando producción que en estos tiempos de modernidad y todo, Integratec le suena como a Transformers, que están muy, muy acorde con estos tiempos. Oye, pero hay algo básico que me sorprendió el año pasado, los equipos que traían, los equipos que estaban de exhibición. No es mala onda, pero uno de esos equipos me partió el alma porque estaba casi como en $200,000. Era brutalmente sencillo en cuanto a manejarlo, pero súper caro, era impresionante. ¿Qué tipo de equipos vamos a ver ahora? Mira, yo creo que hay, ahora sí que para todos los bolsillos. Recuerda que nosotros
Como te decía, vamos enfocados a integradores y estamos muy interesados en llegar a esos integradores pymes, pequeñas y medianas empresas, que puedan tener acceso también a esta tecnología, ¿no? No solamente como la tendremos de tecnología de gran reconocimiento y tal vez algún precio okay, elevado, pero tendremos tecnología para acceso para todos, ¿no? Tendremos, por ejemplo, todo lo que es para el worship top, lo que es el cableado, todo lo que son para videoconferencias, que tanto se están utilizando, ¿no? En estos trabajos virtuales e híbridos. Tenemos además, porque tenemos marcas directamente de fábrica, pero también tenemos a distribuidores, ¿no? Y entonces esa compensación de precios lo absorbe un poco la figura del distribuidor y entonces eso ayuda a que los costos bajen para tener acceso a todas estas empresas de pequeño y mediano nivel. Entonces, tenemos muchas marcas de audio, tenemos muchas marcas de iluminación, no solo para eventos en vivo, sino también como arquitectónica, ¿no? Iluminación arquitectónica. Tenemos todo lo que son plataformas de controles de AV basados en IP. Eso es muy, muy importante. Tendremos también todo lo que son circuitos integrados, todo lo que son sistemas de AV, ¿ok? De AV, de broadcast y todo lo que esto conlleva el cableado, todo eso lo tendremos y tendremos de los diferentes niveles y para todos los bolsillos, Alex. Cuenten con eso. No, otra de las cosas que también agradezco a producción que se estén poniendo pilas y me estén pasando la información, me comentan, oye, el año pasado vino tecnología de vanguardia, incluso citan el caso de que muchas de estas proyectores y cámaras que trajeron habían sido utilizadas en películas como la de Los Vengadores, ¿no? En el sentido de que tan revolucionario. Esta vez con... Así es. Está bien que sea el presupuesto también importante y todo, pero esta vez ¿con qué nos van a sorprender? Mira, tendremos empresas importantes con pantallas LED, por ejemplo. Ahorita está muy en boga lo de la cartelería digital, tanto en tiendas como en cines, como en hoteles, que por cierto ese es un tema que quiero tratar contigo y con tu audiencia. El enfoque que le vamos a dar este año me parece muy importante. Tú sabes que nosotros vamos para los integradores, pero también para los usuarios finales. Y es importante que tu audiencia sepa que este año el vertical invitado, aunque nos... Perdón, estamos teniendo a gobierno, a museos, a corporativos, que es nuestro fuerte, vamos a estar con un vertical invitado este año que va a ser hotelería. Entonces, hablando de esta transición y de esta evolución de tecnologías, la hotelería es muy importante para nuestra feria y nuestros sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez el hotel, no solamente en la tecnología de los cuartos, sino de todos sus salones de eventos, de sus explanadas, de donde presentan tal vez shows muy, muy llamativos, todos ellos necesitan de tecnología. Y esa tecnología que tú mencionas que está a la vanguardia, la vamos a tener. Y en esta ocasión, en este año, enfocada hacia los hoteles. Aquí también lo que me están comentando es que el año pasado había programas incluso de capacitación que estaban dando ustedes, pláticas, talleres y pues vamos, básicamente en tres días salías con un gran conocimiento de todos los instrumentos y equipos que se estaban viendo. ¿Qué tan diferente va a ser este año? Mira, obviamente no queremos quedar solamente en el cambio de nombre, estamos haciendo cambios en actividades y uno de ellos es las conferencias. Queremos que sean charlas o capacitaciones más allá de lo que es un producto o una marca. Queremos hablar más de experiencias, que sean sesiones más educativas para toda la gente que nos visite, que vean casos de éxito. Vamos a tener, como te comentaba esto de la parte de hotelería, vamos a tener un panel con expertos en hoteles, con cadenas de hoteles, los cuales nos van a dejar saber cuáles son sus requerimientos o cómo es que se deciden por una marca o por otra. O sea, ya más enfocado a ciertos nichos
creo que es muy interesante para quien nos visite el conocer esta parte, ¿no? No nada más que te digan para qué sirve este producto, sino cómo se puede utilizar y quién lo puede utilizar. Entonces, vamos a tener ese cambio, Alex, del enfoque de no tan comercial, sino más de experiencia con nuestras conferencias. Y como bien dices, van a ser 3 días. El primero va a ser enfocado completamente a hotelería. El segundo van a ser a las demás verticales. Y claro, vamos a apoyar a nuestros expositores para que tengan alguna conferencia específica de producto y marca. Otra de las cosas que también me llamó la atención es que el año pasado fueron también muchos jóvenes, jóvenes que pues de alguna manera estaban siendo ahí, recibiendo su primera información tecnológica como tal, porque eran universitarios, pero también jóvenes que ya llegaban con los chips puestos para decir, oye, ¿cómo me actualizo? Y sobre todo en equipos tan significativos para el celular que impresionaban. Platícanos ahora de la tecnología, no tan sofisticada, sino la tecnología, los avances prácticos en la tecnología para los que quieren dedicarse a los medios. Fíjate que este es otro tema de importancia para Integratec, que es la virtualidad en el trabajo, ¿no? Incluido el segmento del broadcast, que es a lo mejor a lo que te refieres un poquito. ¿Por qué? Porque así como la industria corporativa se llevó hacia una virtualización, pues cada vez más es la tendencia, ¿no? El poder tener este contacto con esta tecnología después de la pandemia y el que podamos llevar nosotros estos recursos a los jóvenes para nosotros es muy importante. Nosotros estamos abiertos para todos y estamos muy conscientes de las nuevas generaciones porque ellos son los que nos vienen empujando y los que nos vienen motivando a que el mundo cambie y más hacia el lado tecnológico que es nuestro mundo. Entonces, los jóvenes siempre van a ser importantes. Si tal vez el día de hoy no son tomadores de decisiones, en un futuro lo serán. Y entonces, para esa parte es muy importante para nosotros. Oye, y otro comentario. Nuevamente con la hotelería. La hotelería, lo está diciendo, vienen, hay cosas importantes para ellos, etcétera. Pero hay algo ligado concretamente a ellos, el restaurante. Hotelería, restaurante. De alguna manera también tienen pensado hacerlo extensivo a los restaurantes, porque me queda claro que ustedes van a ir a los condoteles, a los moteles, o sea, van a llegar a todo el segmento de alojamiento, ya sea por horas, días o semanas. Pero para los restaurantes, ¿qué van a hacer? Mira, como te decía, nosotros vamos enfocados a todos los verticales, incluidos bares y restaurantes. En este caso, tendremos tal vez algún comentario o algún tema incluido en el panel que obviamente incluya a los bares y los restaurantes de los hoteles. Sin embargo, también es un vertical completamente independiente que, ¿por qué no?, podría ser el vertical invitado para el próximo año. Sin embargo, tomamos este vertical de hotelería por toda la importancia que ha tomado a partir de pandemia en nuestro país, ¿no? Genera más de 4 millones de empleos, contribuye a más del 4% del Producto Interno Bruto de la República Mexicana. O sea, en cuanto a datos rudos y duros específicos, son números muy, muy importantes. Por ejemplo, te paso el dato de la ocupación hotelera en el periodo de enero a julio del año pasado, mostró más del 55.5% en 70 destinos turísticos. Y esto también es algo importante, Alejandro, que la cantidad de sitios, lugares, y no solamente hablando de playas, ¿no? Finalmente aquí también en la Ciudad de México hay una cantidad de hoteles impresionantes que quieren estar a la vanguardia tecnológicamente hablando, ¿no? Entonces, creo que es un nicho muy importante y en crecimiento y con ganas de evolucionar también en su tecnología. Sin embargo, a tu pregunta, seguramente en algún punto de nuestro panel, de nuestra charla, tocarán eso, porque obviamente los bares y los restaurantes son parte importante de los hoteles. Disculpa, me están haciendo un comentario que es, creo que considero que muy apropiado. El año pasado tuvieron ustedes la presentación o el evento importante en Colombia, en Brasil y en México. No me acuerdo el orden, creo que primero fue México, luego Brasil y luego Colombia, o por ahí iban. Pero, ¿qué tanto aprendieron? ¿Qué tanto se fueron ajustando en sus eventos? ¿Y qué tanto vienen hoy
hacer un evento magnificado y fortificado con todas las experiencias y enseñanzas del pasado? Muy buena pregunta. Fíjate que, y te consta, pues, porque nos hiciste favor de acompañarnos. El primer evento, y también este año, fue en Brasil, en Sao Paulo, que fue en el mes de mayo. Tuvo una evolución del año pasado este. En crecimiento tuvimos el doble de expositores y tuvimos el doble de visitantes. El evento en Brasil es más pequeño y evolucionó y creció de mesas, ¿no? Allá están construidos. Entonces, eso ya te habla de una inversión y de un interés tanto de los expositores como de los asistentes al duplicarse el número. En México, si recuerdas, el año pasado todavía tuvimos algunas restricciones de salubridad en el World Trade Center debido al COVID. Ya para Colombia, en octubre, ya estuvimos mejor, con más libertad para movernos, para comunicarnos, para hacer networking. Eso funcionó maravillosamente. Entonces, ahora tenemos ese reto. Ya pasamos por Brasil, nos fue muy bien. Nuestro interés, nuestra intención y nuestra creencia es que en México nos va a ir muy bien también contra el año pasado. Es en agosto, 16, 17 y 18 de agosto, lo repito nuevamente. Y en Colombia estaremos 26 y 27 de octubre. Entonces, repetimos los tres países este año con más actividades, con nuevo nombre y con todas las ganas de llevar todos estos conocimientos y todos estos productos a toda la gente que esté interesada en estas tecnologías. Otra de las preguntas que me están haciendo, y esto es importante. El año pasado hubo varias conferencias que valieron muchísimo, bueno, todas valieron la pena, pero me refiero, hubo algunas muy destacadas. Esta vez platícanos un poco de las conferencias, porque lo que me están diciendo es que el año pasado nos quedamos con ganas de más. ¿Cómo va a ser este año? Como te comentaba, son 3 días de conferencias. Vamos a partir de las 2 de la tarde a las 7 y media de la noche. Tenemos una agenda muy, muy llena. Yo quisiera que me dieras oportunidad de, en una siguiente entrevista, hablarte puntualmente de cada una. Pero te puedo decir que este cambio que hicimos para que sean más tipo keynotes, más sesiones con gente de renombre, con empresa de renombre, que esto haga que sea de interés para el visitante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya una cerrada con Dolby, otra cerrada con el grupo Sam's o Walmart. Entonces, esos son nombres que hacen que la gente tenga interés no solo de asistir a las conferencias, sino a la misma expo. Van a ser 3 días llenos y de conferencias de interés también para nuestros asistentes. Ahora, una pregunta. El año pasado algunas conferencias fueron bilingües. ¿Esta ocasión se repetirá? Me parece que no. Hasta el momento no tenemos ninguna en otro idioma. Todas estarán en español. Y por cualquier cosa que cerrábamos, tal vez de aquí entonces alguna en otro idioma, tendremos el equipo indicado para que no tenga ningún problema en escucharla. Sí, y otra, me están haciendo favor de hacerme varias preguntas, y una de ellas es esto. Cuando hacen ustedes, cuando preparan las conferencias, dan obviamente muchísimo apoyo o soporte a lo que es la tecnología, pero también me dicen, ¿cómo combinar la tecnología con el contenido? Porque nos ha tocado ver que, por ejemplo, en el caso de las películas, hay veces que la tecnología es brutal y el contenido es X, muy limitado. Y hay veces que cuando el contenido es muy limitado, resulta que, perdón, el contenido es extremo, interesante, se quedan cortos con los efectos. Entonces me dicen, ¿cómo podemos de alguna manera, a través de ellos, que nos platiquen un poquito más de cómo equilibrar en un producto la tecnología con el contenido? Yo creo que son dos cosas muy, muy diferentes. En nuestro caso, hablamos más de producto y equipo y sistemas y soluciones que de contenido. Sí, sin embargo, entiendo esa parte, que va una cosa con la otra, ¿no? O sea, el equipo necesita de un contenido. Sin embargo, nosotros estamos 100% enfocados en lo que es el caso de éxito ya de una instalación, ya de un proyecto que tuvo éxito, que de eso se van a tratar ahora las conferencias, de cómo llegó un proyecto y lo pude, tuve
tal vez problemáticas y lo pude sacar adelante. Vamos a tener una experiencia, por ejemplo, de video mapping, de mapping, en donde ahí sí, por ejemplo, sí tiene mucho que ver el contenido. O tal vez con las pantallas LED, ¿no? Que vamos a tener expositores de pantallas LED, ellos sí van a hablar de un contenido, ¿no? Es muy importante que no solamente el equipo se vea bien, sino que lo que transmita tenga un sentido y tenga una dirección y tenga y que nos atrape, que tenga el gancho, ¿no? Nos queda claro que esa parte del contenido hace mucho sentido para toda la gente, pero con nuestros expositores ahí van a tener ustedes esa indicación de la importancia del contenido. Ahora, otra de las cosas, yo sé que lo están preparando y sé que nos vas a tener muchas sorpresas, pero ¿nos puedes adelantar más o menos con los estudios o las empresas que ya están confirmadas de que van a participar en cuanto a tecnología y de algunos ponentes que nos puedas hacer referencia? Sí, mira, vamos a tener el panel que te comentaba de hoteleros y de integradores de hotelería. Vamos a tener esta que se llama Dolby Vision, no es el futuro, es el presente, por parte de José Luis Tames, si es el senior de la empresa Dolby Vision. Vamos a tener un panel de integradores. Nosotros hacemos, no sé si recuerdes, un concurso del mejor proyecto audiovisual en Latinoamérica. Y hacemos la premiación el segundo día del evento. Estos premios se llaman Cala Awards y vamos a tener un panel con estos integradores. Va a ser muy interesante porque nos van a exponer su experiencia para realizar este proyecto. Son 5 finalistas y el segundo día de la feria se nombra al ganador. Entonces, este panel va a ser muy bueno. Vamos a tener una charla muy, muy importante, diferente, de sostenibilidad en la industria AV. Todo lo que es el reciclaje, qué se hace con todos los equipos que llegan a su límite de vida, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esto? Es muy importante para nosotros reforzar este tema, pues, por el mundo, ¿no? De esta sostenibilidad que cada vez está más en boga y ahora llegó al mundo tecnológico. Vamos a tener conferencias comunicaciones unificadas, que ha sido muy importante y sigue siendo muy importante a la distancia poder tener estos encuentros como los tenemos tú y yo en este momento. Entonces van a ser charlas muy, muy interesantes, Ale. Fíjate, pero cambiando un poquito las cosas, pero el año pasado, cuando inició este evento, yo te sentía muy nerviosa. Digo, te lo comparto, no solo a ti, sino también a otros compañeros tuyos con los cuales tuve la oportunidad de platicar. Y ya no menciono nombres. Sin embargo, conforme se fueron dando los resultados y todo, cada vez ustedes tuvieron mayor seguridad en el proyecto. Bueno, el proyecto lo tenían, en el desarrollo del proyecto. A tal grado que hoy te veo 100% segura de ti misma, relajada y bastante contenta. En ese proceso que estamos hablando de unos meses, ¿qué pasó en ti y en general qué ha pasado en el equipo para reflejar mayor certidumbre, mayor seguridad, mayor alegría? ¿Qué ha pasado con ustedes? Creo que el reto, Ale, es muy importante, porque, como te decía, aunque somos los mismos y aunque es la misma pasión, el renovarnos con este nuevo nombre y le da, cada vez que yo lo platico, cada vez que yo lo vendo, a la gente le hace sentido, ¿sabes? Le cae como el 20 de que es cierto. O sea, estas tecnologías cada vez se unen más y nosotros pensamos también en el usuario final. El usuario final cada vez le interesa más trabajar con una sola persona, ¿no? Que una sola persona se encargue de todo. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de unificar, que en un mismo espacio encuentres todas las soluciones que a ti te interesan. Ese es el punto de nuestra emoción, de nuestra alegría, de que estamos haciendo algo que funciona, pero renovado, con nuevas ideas que estamos seguros que van a funcionar. Tenemos, si me permites platicarte, un par de actividades dentro de la semana de Integratec.
vamos a tener un taller gerencial dedicado a las empresas integradoras pymes, te repito, es más administrativo, es un taller de 8 horas, van a ser 4 horas el lunes, 4 horas el martes, dentro de esta misma semana, vamos a tener una visita guiada al proyecto ganador del año pasado, que para fortuna nuestra, pues lo tenemos ahí mismo en casa, es el proyecto de Cetro, que está hasta arriba del World Trade Center, entonces va a quedar ahí muy cercano que podamos invitar a integradores a que nos acompañen a visitar. Es muy, voy a hablar muy mexicana, es muy padre poder compartir estas experiencias con la gente, que vean y vivan la experiencia de tener soluciones ya trabajando y que son exitosas y que han sido exitosas y que tal, va, podemos ir desde una megapantalla 3D hasta un proyecto pequeño en un Airbnb, ¿sabes? O sea, todo lo que sea tecnología innovadora es lo que está llamando ahorita la atención. Y eso yo creo que es motivo para que yo siempre me apasione por mi trabajo. Sabes que me encanta. Pero el poder llevar esta tecnología a tanta gente, porque todavía hay gente que no puede viajar, porque hay gente que no tiene posibilidades de viajar, tal vez a ferias más grandes en Europa o en Asia. Y el poder traer esa tecnología aquí y que puedan verla de primera mano y que puedan trabajar con ella y que el usuario final pueda acceder a ella, creo que es muy importante, Alex. Para mí es lo más importante, en decirles, no tienes que salir de tu país, nosotros te lo traemos aquí a la ciudad. Pero fíjate, Vero, ¿sabes qué es algo también agradable? Desde luego que ustedes están haciendo el gasto en el sentido de que están invirtiendo para nuestro conocimiento, para que estemos informados, enterados, y eventualmente tengamos la posibilidad de conseguir alguno de estos equipos que traen revolucionarios completamente nuevos. Pero también es algo que me agradó muchísimo, el trato que ustedes daban y el entusiasmo que se vivía en el evento. Yo estuve, fueron 3 días, me tocó ir a los 3 días en ciertas horas, y yo veía el compromiso que tenían todos ustedes de agradar, de servir y de colaborar con la gente que llegaba, y fuera por la duda que tuvieran, la que fuera, estaban con una sonrisa ahí dispuestos a apoyarlos, y ustedes también se sentían nerviosos por la responsabilidad que ellos representaban, ¿no? Entonces me gustó mucho el elemento humano, y eso es cierto, estamos hablando que Integratec es un evento tecnológico, pero yo realmente donde aplaudo más es en el aspecto humano, porque ustedes hicieron que la gente se entrara en la armonía que querían y siempre estuvieron listos para colaborar. Reitero, eso fue lo que más me gustó. Muchas gracias, Alex. Yo creo que es parte de todo, ¿no? Sabemos que nuestras industrias fueron de las más golpeadas. Aún hay gente que está luchando mucho para salir adelante. Y entonces yo creo que esa empatía es lo más importante para nosotros. La industria es pequeña. Es pequeña, pero da para mucho, ¿no? Y entonces nosotros ponemos nuestro granito de arena en poder ayudar a todas las partes involucradas que van desde el fabricante hasta el usuario final, pasando por distribuidores, mayoristas, integradores, instaladores, técnicos, todo lo que condensa esta cadena de nuestras 4 industrias, pues bueno, eso hace que nos sintamos parte, somos parte de todos ellos, ¿no? Ahora con la parte de automatización, que eso no te lo había comentado, es algo nuevo para la feria, tenemos un acuerdo muy importante con un protocolo global que se llama KNX, es un protocolo de comunicación para automatización. Entonces, eso también nos robustece y nos da fuerza para la parte de residencias y edificios inteligentes. Entonces, pero vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser tecnología. KNX es nuestro sponsorship para la feria, es algo muy importante para nosotros haberlo logrado, porque abre un poco más nuevamente el abanico de posibilidades y oportunidades para toda la gente involucrada en estas 4 industrias en nuestro país. No. Y obviamente en Colombia y en Brasil también. Oye, y otra pregunta, pero ahora sí que nadie, ahora que nadie nos está escuchando ni está viendo, ¿qué tanto rebasaste tus expectativas o te quedaste corta tus expectativas del evento pasado y cuáles son para ahora las expectativas que tienes?
Pues mira, para el año pasado fue el 100% porque no tenía. O sea, el regreso de la pandemia contra el año antepasado, que no hubo nada, entonces todo fue ganancia, ¿no? El volver a estar, el volver a tener la oportunidad de ponernos en un centro de convenciones como es el World Trade Center, fue muy importante. Y las expectativas para este año son más grandes porque ya no tenemos limitantes, porque crecimos, porque cambiamos, porque evolucionamos, ¿okay? Igual que la tecnología. Estamos evolucionando junto con la tecnología. Tenemos más de 15 años de experiencia. Somos, y repito, la única expo en México, Brasil y Colombia para estas cuatro industrias: audiovisual, de iluminación, automatización, broadcast, datacom. Somos la única. Entonces, vuelvo con tu audiencia a invitarlos a que nos den la oportunidad de abrir las puertas de la expo para todos ustedes y que nos visiten y que nos conozcan si no nos han conocido, y que si nos conocieron el pasado y no regresaron el año pasado, regresen este año, denos esa oportunidad, y así como dice Alex, los vamos a recibir con los brazos abiertos, con todo el cariño, porque es lo que nosotros sentimos por nuestro producto, ¿no? Que es Intégrate. Claro que sí. Ahora, otra de las cosas que me están preguntando, ¿quiénes van a estar? Ustedes el año pasado tuvieron grandes invitados. En este año, ¿quiénes estarán en la inauguración y en la clausura? ¿Quiénes serán los invitados especiales en cuanto a personas? No te puedo adelantar mucho. ¡Ah, caray! Pero tendremos a gente importante, por ejemplo, de asociaciones para edificios inteligentes. Y tendremos por ahí alguno de parte de hotelería. No te digo más, no te cuento más. Pero va a haber gente muy importante y, por supuesto, gente de KNX también. Es un gran aliado para nosotros. ¿El corte de listón a qué hora sería? Va a ser 3 minutos antes de la 1 de la tarde del 16 de agosto. 3 minutos antes. Y también sí, algo que me están diciendo, la clausura, ¿van a tener algún evento distinto o cómo va a darse? Como clausura, no, pero como evento dentro del mismo evento, el día jueves, que va a ser la premiación del concurso Cala, obviamente ahí se anuncia al ganador y vamos a tener un brindis, va a haber un pequeño cóctel, entonces pues están invitados a que nos visiten los 3 días, pero el jueves es cuando vamos a tener el cóctel ahí al centro del piso de exhibición. Wow, la verdad es que me gusta mucho lo que estás comentando, ya estoy motivado y emocionado de estar con ustedes. Otra de las cosas que me están haciendo favor de preguntarme, y también para que lo aclares con el público, costos. Eso está maravilloso porque en eso no evolucionamos, seguimos igual. No tiene ningún costo para ustedes, está abierto, es gratuita la entrada. Queremos que nos acompañen. Entonces, tanto la expo como las conferencias no tienen ningún costo. Lo único que tiene costo es el bootcamp que te comentaba yo, que es este taller de 8 horas, que es lunes y martes, o sea, el 14 y el 15 de agosto. Ese tiene un costo de $350, pero si nos dicen que vienen porque nos escucharon, Alex, les hacemos un descuento. Perfecto, eso es todo. Que no, ya digan que van de aquí, de parte nuestra. Y otra cosa, otro favor, Vero, me están preguntando también de todo esto. Para lo que son los estudiantes, parte fundamental de él, qué áreas afines recomiendas que vayan en especial a tomar bueno, que vayan a visitarlos? Mira, obviamente son las carreras involucradas. Yo sugeriría que fueran ya los últimos semestres, los que están ya por graduarse. Sería, por ejemplo, ingenierías en audio, en ingenierías hasta en mecánica, en electrónica, porque todo lo que es de telecomunicaciones y datanet, ¿no? Todo lo que es datacom, todo lo que es TI, ¿no? Va muy involucrado. También pueden ser carreras involucradas en video. También estamos planeando un taller para estudiantes, para que conozcan las nuevas cámaras que hay para video. Entonces, estamos armando un programa muy interesante para estudiantes. Espero brevemente darte más noticias. Pero yo creo que esas serían las carreras, ¿no? Las ingenierías,
especializadas en todo lo que tenga que ver con audio, video, iluminación, TI, y también por la parte del control de cámaras de producción y postproducción de radio y televisión, todo lo que son comunicaciones y telecomunicaciones. Esta pregunta me encantó. Somos estudiantes de cinematografía. ¿Crees que haya cabida para nosotros? Digo, lúcete, porque tú ya vas a responder. Yo ya tengo la respuesta, pero lúcete tú. Por supuesto, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Sí, aunque no estamos enfocados tanto en cine, los expositores que tienen cámaras de video, por lo general tienen cámaras de cine. Entonces, ahí pueden tener también acceso a ellos. Vamos a tener... próximamente también lo voy a anunciar, un desayuno de la marca Sony, que es muy importante para nosotros, en donde van a tener un desayuno especial para sus integradores y ellos mismos nos los van a llevar a la expo. Entonces, cámaras va a haber de otras marcas, no puedo decirlas todas aquí, pero vamos a tener varias marcas de cámaras, de producción, de consolas. Vamos a tener, ¿recuerdas al expositor que tuvo el green screen a Virtual Corporación, que estuvo a la vanguardia el año pasado con tecnología que hubo en la NAB el mismo año? Entonces, va a haber cosas muy interesantes para los estudiantes. Pero me están comentando que, así en corto, nada más diles, así me dicen, diles que este año, cuando menos en México, va a haber un festival de Smart Films aquí cerca. También va a haber festivales de cortometrajes y la Feria Internacional de Cinematografía en Ecatepec, la segunda. Entonces, el FICIN. Okay. Entonces dice, ¿sabes qué? Esto nos cae como anillo al dedo, porque nosotros queremos ir a presentar nuestras propuestas, pero también queremos, quizá obviamente ya no nos va a dar tiempo, queremos conocer más de cómo se está dando la tecnología. Y en especial, Vero, me están haciendo una pregunta. Cada vez más se utiliza el iPad para cierta serie de filmes que se están hoy por hoy entrando en competencia. Recordemos que Smart Films, este concurso de cinematografía, se da con todos los celulares, con la grabación de celulares. Hay otros que ocupan iPad, pero digo, en general estamos viendo la revolución de las tecnologías. Entonces lo que me preguntan es, ¿qué tanto podemos nosotros aprender, si somos especialistas en estos, tanto en los celulares como en iPads, de tu evento? Yo creo que todo depende del tipo de producción, ¿no? Obviamente del tipo de producción, del tipo de presupuesto que se tenga. Yo a lo que los invitaría es a recomendarles que conozcan nuestra revista TV y Video, ¿ok? No estamos, repito, enfocados en cine, no todavía, ¿no? Puede ser que abramos esa posibilidad, pero que conozcan la revista TV y Video. Los invito, es tvvideo.com, para que ingresen a nuestro sitio web. Les doy mi correo, si me permites, Alex. Por favor, adelante. De hecho, dales todas tus redes sociales, por favor. Sí, por favor. Bueno, para que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor, me escriban y vamos resolviendo sus dudas, o sus inquietudes, o escuchando sus comentarios. Todo es bien recibido. La página de nuestra feria, de nuestra expo, es integratec.show. Mi correo es v.veronicamarin@integratec.com. La revista es tvyvideo.com. Y la revista de audio, video e iluminación es AVI, con mi chica, avilatinoamerica.com. Nuestras revistas, Alex, son nuestra columna vertebral. De ahí es donde parten todas nuestras expos, todos nuestros congresos, todos nuestros eventos. Somos un referente para la industria en Latinoamérica en audio, video, iluminación, televisión, en postproducción de radio y televisión. Entonces, conozcan nuestras revistas y, les repito, todas las redes que tenemos, estamos como Avi Latinoamérica, como TV Video y como Integratec, tanto en LinkedIn como en Facebook. Entonces, búsquennos, síganos. La mía, pues, soy Verónica Marín, así me pueden encontrar tanto en LinkedIn como en Facebook. Y pues nada, Alex, agradecerte a ti, recordarles las fechas, si me lo permites. Por favor. 16, 17 y 18 de agosto estaremos de la 1 de la tarde a las 8 de la noche
en el World Trade Center, en la sala Maya 3. Perfecto, y ahí estaremos visitándolos para Por traerles a favor. ustedes las mayores noticias y obviamente también serán parte del contenido noticioso que demos aquí. Fíjate, Perfecto. Vero, me pareció esto interesante y te lo planteo. Dicen, oye, si están tan vinculados con todo lo que es la tecnología, la comunicación y todo, ¿por qué no hacen un concurso para que los asistentes puedan llevar un video que sea promocional del evento, pero desde nuestro punto de vista, y al final quizá nos ganemos algo simbólico, pero que ellos Uy, lo puedan buenísimo. utilizar para el siguiente? Digo, nada más te estoy dando Buenísimo. la idea de que me están dando ellos, ¿no? De que dicen, No, oye, buenísima. si es con tecnología, si Claro. es comunicación, pues cuando menos danos la oportunidad a nosotros de también participar con eso, ¿no? De hecho, les voy a comentar, lo tenemos en Colombia, no me peguen. Lo No, haremos no, para jamás. México, me parece una excelente idea. En Colombia lo tenemos para, es un video, el tema es libre, ¿ok? Y ahí damos el reconocimiento en Bogotá. Les damos un kit que es dado por patrocinadores. Y bueno, los estudiantes se van felices, ¿no? Se somete a un jurado, es un jurado el que lo evalúa. Y bueno, el ganador se lleva, te digo, este kit. Voy a hacer aquí un paréntesis para comentarte que el ganador del proyecto AB es patrocinado el premio por ISI, que es la feria más grande de audio video de integración de sistemas integrados en Europa, y el premio es el viaje para el integrador ganador. Se va a Barcelona en el mes de febrero, que es el ticket del avión, el hospedaje y la entrada a la expo y a las conferencias. Entonces, nuestro patrocinador para ese concurso es ICE. Y entonces, regreso a lo del video. Claro, se lo voy a proponer al editor de la revista TV Video. Me parece una excelente idea que también hagamos ese tipo de concurso en México. Y muy buena idea que sea nuestra cortinilla, nuestro video oficial de Integratec. ¿Por qué no? Muy buena idea. Solo un comentario. Realmente quien lo está proponiendo no son estudiantes, son una asociación de cineastas independientes. Entonces, Ah, nada por más para que favor. veas, ¿eh? bmarina@integratec.com, por favor, contáctenme. Y otra de las cosas que me están preguntando, oye, y estas personas vienen a vender tecnología, vienen a vender sus productos, servicios, pero por ejemplo, en el caso de los equipos, ¿también tienen los servicios de renta de tecnología? Pregunto, así me están diciendo. No todos, hay algunos que tienen el servicio de rental, sí. Sobre todo para la parte de audio. Y para la parte de pantallas, por ejemplo, hay también de proyectores. Sí, sí hay empresas de renta. Ok, es que perdóname, cuando dejamos aquí abierta a producción a que lleguen, manden sus comentarios, se pone muy bueno. Otra de las cosas que me están diciendo aquí, y es que me dicen, oye Alejandro, está perfecto todo lo que están diciendo, está perfecto que sea gratis y todo, pero obviamente pensaríamos que este es un evento para todas las personas que están vinculadas con los medios y la tecnología. Pero en el caso de nosotros que buscamos como periodistas ir a captar, a tomar nota de lo que está pasando en la tecnología, ¿va a haber algún tipo de conferencia o reunión con prensa para platicar de los grandes avances que tienen en la tecnología? Y eso es lo que te pregunto. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un departamento de marketing y tenemos una agencia de publicidad que está manejando todos los medios. Por favor, contáctenme. Yo los pongo en contacto a su vez con ellos para que los inviten y se pueda crear tal vez un tour de medios. Si tienen algún interés con algún expositor o en alguna conferencia, los podemos invitar sin ningún problema a que asistan a escuchar estas conferencias o a platicar directamente con los expositores. Qué bueno. Y ya ves, o sea, íbamos a hacer un programa de 50 minutos para platicar tú y yo, pero realmente gracias por estas preguntas porque de repente nos inundan. O sea, ve nada No, más está lo que perfecto. Está llamando la atención, ¿eh? Sí. Tomo nota de todo. Pero dentro de todo lo que estás haciendo, o sea, tres eventos ya tienes, o sea, ya tienes el antecedente de Brasil, Colombia, México, este año también serán y todo. Pero me están, lo que te comentaba el año pasado y me estaba platicando producción,
¿Algún día ya tienen pensado en un futuro cercano ir, por ejemplo, en México, a Monterrey y a Guadalajara? Tenemos pensado para el próximo año empezar a hacer el tipo roadshows, ¿qué es esto? Que es un día ir a una ciudad con conferencias y muestra comercial. Esto es que sería el día completo, tal vez en un hotel, puede ser, en donde en una sala se presentan todas estas charlas y en los tiempos libres, en los breaks, pasar a platicar directamente con las personas que dan las conferencias, en donde tal vez te puedan presentar o mostrar equipos o soluciones, ¿no? Estamos pensando en retomar esa actividad para el 2024, tanto en México como en ciudades de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y se oye bien, ¿eh? Se oye muy bien lo que tú estás comentando. Y mira, la verdad, Vero, cuando el año pasado que platicábamos, me imaginaba algo fuerte, impresionante, pero no tanto como lo que viví. Nuevamente, Gracias. lo que nos tocó ver con la pantalla, el green screen, fue brutal. Lo que nos tocó de ver con lo que hacen los brazos ahora tecnológicos, la manera como pueden hacer milagros con la tecnología, realmente me sorprendió. Recuerdo mucho que el año pasado, en este evento, había unas personas que nos pusieron los ejemplos de películas que están en Hollywood. Y nosotros fuimos, vimos la pantalla grande, vimos la película, pero cuando vimos cómo lo estaban haciendo, dijiste, wow. O sea, Ah, es es eso. impresionante, es wow. O sea, simplemente, es como el nombre de esta televisora, wow. Justo así. Esa es la intención, ¿no? El más allá de mostrarte un equipo, un producto, es llevarte la experiencia, que vivas la experiencia, que sientas la experiencia de esas soluciones en funcionamiento. Más allá de que hay una tarima con un producto puesto, es eso, el que vivas la experiencia de esos productos. Y recordemos que si bien están invitados todos para que nos conozcan y tengan al alcance toda esa tecnología, vamos muy enfocados a la gente que trabaja día a día con esas tecnologías y está esperando lo nuevo, lo actual, ¿no? Lo evolucionado. Es eso, Alejandro, el llevarles esa experiencia. Pues no creas, yo me quedo muy contento con lo que me estás diciendo. Estaremos ahí, wow, estará Por yendo. favor. Nos faltan todavía una o dos entrevistas más. Nos falta también platicarlo en el noticiero. O sea, de que le vamos a dar tiempo para que conozcan de este evento, cuenten con ello. Y obviamente nosotros estaremos ahí yéndolos a espiar para ver si logran todos Por sus favor. cometidos así. Pero eso no se lo Sí, digan. por favor. Por favor, los invito nuevamente, Alex. El registro ya está abierto. Ingresen, por favor. Es sin costo, nuevamente lo repito, integratec.show es nuestra página, ahí le dan a la Liga de México y al registro, y nosotros felices de recibir los 16, 17 y 18 de agosto. Perfecto, pero ya no te voy a decir en tus propias palabras quién eres porque ya de alguna manera lo sabemos. Yo nada más me gustaría que definieras en muy pocas palabras qué puede llevarse la gente de Integratec 2023. Se puede llevar una gran experiencia, se puede llevar conocimientos y se puede llevar, ¿por qué no? Tal vez la solución a su proyecto que tiene ahí pendiente, ¿no? El poder cerrar con un usuario final, con un cliente de ellos, con excelentes oportunidades y ofrecimientos de tecnologías diferentes e innovadoras, creo que eso es el mejor premio para nosotros. Ver tanto a nuestros expositores como a los visitantes contentos haciendo ese networking, ese apoyo en las industrias, ese cerrar proyectos y negocios, eso es nuestro cometido. Excelente, pero pues la verdad les deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos que lo van a tener. Yo creo que nada más estamos decretándolo para que sea más Muchas sencillo. gracias. Muchas Decrételo que gracias, así Vero, sea. y gracias, 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 Alejandro. gracias. Gracias a ti y a tu audiencia. Despídete del público. Sí, por favor, los esperamos. Muchas gracias por recibirme a toda la audiencia. Están nuevamente invitados a que nos acompañen 16, 17 y 18 de agosto, de 1 de la tarde a 8 de la noche. Separen esos 3 días. Vamos a estar en el World Trade Center de la Ciudad de México, en la sala Maya 3. Integratec los espera.
Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ustedes y a los comentarios que nos han hecho llegar. Esperamos haber atendido la mayoría de ellos. Pero bueno, lo importante es que están aquí. Integratec está en México, ya lo saben. Vayan y disfruten de este avance tecnológico hecho para y por ustedes. Hasta la próxima.